Este jueves inició el National Grand Padel Championship, torneo de pádel más grande que se ha realizado hasta ahora en el país, y se lleva a cabo en el complejo Grand Padel ubicado en el centro comercial de Meridian Golf, al norte de Barranquilla. Esta vez hicimos una alianza con Grand Padel, que es el mejor complejo de pádel que ahora mismo cuenta la ciudad. Es la cancha que da mejores garantías en su instalación y por eso decidimos hacer el National Grand Padel Championship acá, que hasta ahora es el torneo más grande que ha habido de pádel en Colombia en términos de premios. Contamos con alrededor de 25 millones de pesos en premios. El torneo cuenta con tres categorías masculinas y una femenina y tiene la participación de 89 parejas que vinieron de otras ciudades de Colombia y de países como Venezuela y Argentina. Este torneo va a contar con las siguientes categorías: categoría tercera masculina, cuarta masculina, quinta masculina y una categoría femenina. Estamos muy ansiosos porque este es el primer torneo donde de verdad hay una tercera categoría masculina de muy alto nivel. Vamos a contar, por ejemplo, con jugadores como Alejandro Falla y su pareja Felipe Santamaría, que también es un ex jugador de tenis que se ha dedicado su vida en su formación en deportes con raqueta. Esta vez se está dedicando al pádel en su gran parte. A continuación, Guillermo Mendoza, integrante de Caribbean Padel, nos realiza un mini tour por el complejo donde se juega el torneo. Esta es la cancha principal del complejo porque es la que da hacia el bar, donde tenemos los partidos más exclusivos. Estas canchas son diseñadas por una empresa italiana que se llama Italian Padel. Y es muy importante tener empresas como estas que construyan tus canchas porque te garantiza una seguridad vital que le da tranquilidad al jugador a la hora de jugar, porque es un deporte donde hay mucho contacto con el vidrio en determinados puntos. Si pueden ver, este tipo de tecnología es lo que garantiza que al tener un impacto en el vidrio no se va a romper. Entonces, por eso decidimos tener el torneo de esta talla en este complejo de pádel. También dialogamos con Lorenzo Ramón, padelista que compite en el torneo. La verdad que estamos muy contentos con todo. Yo también, aparte de ser jugador, soy el organizador del torneo con Guillo. El torneo está lleno, tenemos muchas parejas. Sobre todo el nivel de tercera categoría creo que es el más alto que ha habido en la ciudad. Hay gente que viene de Bogotá, de Venezuela, y viene Alejandro Falla, que claramente pues, es una gran adición al torneo. La competencia irá hasta el próximo domingo 14 de enero y hay una invitación muy especial. Bueno, los invitamos a que se acerquen este fin de semana, la entrada es totalmente gratuita, es un ambiente excelente, un ambiente deportivo, un ambiente nuevo para las personas que no sepan qué hacer en Barranquilla, también para que comiencen a conocer el deporte. Se espera un apoyo masivo por parte de todos los barranquilleros para que así la ciudad se siga consolidando como anfitriona de grandes eventos deportivos.